Desde el año 2000, más de 45 mujeres han sido asesinadas en situación de prostitución, quemadas vivas, apalizadas, descuartizadas, tiradas a las escombreras, a los basureros, mujeres olvidadas. Con Biografía del cadáver de una mujer, lo que hemos querido hacer es un homenaje a todas ellas, para que sus nombres no los borre la historia. Lo que quería contar es específicamente la historia de Yamilet Giraldo, como un homenaje a Yamilet Giraldo, a sus hijos y a otras mujeres. Una víctima de trata captada en Colombia, trasladada, cómo había sido explotada, cómo había sido valiente y había escapado y había denunciado a su proxeneta, y este, por venganza, la había asesinado a tiros delante de su hijo en un pequeño pueblo de Pamplona. El clan se fragua desde dentro de la cárcel, quiere vengarse, busca gente que le pueda ayudar en este plan. En nuestro corto documental, la voz de Óscar Esteban Remacha, el comandante que llevó a cabo la investigación, la operación, es esencial. Y además porque el comandante es una persona muy comprometida y que además sabía mucho, mucho, muchísimo de trata. Utilizamos el eufemismo trata, trata, hablamos de esclavitud. Él se compromete, se moja, de hecho, porque dice, no sé cómo les decimos que denuncien si después no somos capaces de protegerlas. Pero creo que la voz más importante y más desconocida, más única, inédita, es la voz de su hijo. La voz de los hijos. Nunca escuchamos los hijos de las víctimas de trata. De hecho, cuando una mujer es asesinada, nunca pensamos qué ha pasado con su familia, con sus niños, con sus padres. Vengo aquí porque me desahogo mucho, pienso en mi madre un montón. A partir de ese primer documental en el 2005, Voces contra la trata de mujeres, bueno, pues no he parado de formarme, de crecer también como cineasta para utilizar la herramienta, el cine, como una herramienta de transformación social. Y bueno, el cine que yo quiero, el cine que intento o que me gustaría que pusiera un granito de arena en hacer un mundo mejor, un mundo más justo.